someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking. Amigos de Toga, estamos presentes en esta tercera temporada, en una nueva edición que ustedes están disfrutando. Ahora nos encontramos desde la ciudad de Uruapan, Michoacán. Igualmente aquí pues un invitado y también padrino de A Todo Gas, Muscle Grand Classic, nos dirá quién es y nos presentará un poco de un auto que tenemos aquí, una presencia especial. Bueno, pues yo les presento a un carro americano con un nombre español. Resulta que este carro fue creado por Chrysler y fue en honor a Hernando de Soto. Hernando de Soto fue uno de los conquistadores, al igual que Hernán Cortés, que vinieron acá a América a conquistar. Entonces es por eso y es lo raro de este carro americano. Este carro es un sedán de cuatro puertas, tiene una transmisión semiautomática muy buscada por los taxistas en esa ocasión. De eso también se debe, si podemos ver las puertas suicidas. Entonces era una edición muy, muy solicitada por los taxistas principalmente. Entonces este es un auto ya con historia y más que nada se ha convertido dentro de los íconos del mundo automotriz. Estamos hablando de la época de años 40, 50. Efectivamente, este es un modelo 48, modelo 48 de Soto. Uh-huh. Es motor 6 cilindros, cabeza plana, con esa particularidad de la transmisión semiautomática. ¿Algunos otros detalles que han marcado la diferencia en este auto en su época? Pues no, que más bien era un carro, se les conoce ahora conocidos como los de los mafiosos, pero era un carro muy familiar, era un carro con muy, muy buen rendimiento el que tenía. Y en este caso, ¿cuánto tiempo tiene con este auto? ¿Qué le ha hecho? Un poco de la historia. Sí, gracias. Mire, este carro es de reciente adquisición. De hecho, lo estamos conociendo, es la primera salida que tiene de Morelia a Uruapan y se portó muy bien, la verdad. Son 110 kilómetros que los dio, pero perfectamente, esperemos que el regreso sea igual. ¿Qué nos llamó la atención de este carro? Que no ha sido desarmado, su carrocería está intacta, no está tocada, el motor está en buenas condiciones. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos del carro, eso fue lo que nos llamó la atención, su potencial principalmente. Entonces, pues estamos hablando de una joya del automovilismo, más bien que nada del mundo automotriz que tenemos presentes en este evento. ¿Algún detalle que quisiera hacerle a este auto, prácticamente ya dejarlo tal cual? Como en todo, mira, todos estos carros no acaba uno. Siempre hay algo que hacerles y más si está uno pues metido en eso de esta afición, esta fiebre, esta locura. Y pues no, ahorita lo que está en puerta nada más es checarle su sistema de frenos, su sistema eléctrico, pero en términos generales el carro, te repito, corrió hoy en la mañana de Morelia aquí, llegó perfectamente, en tiempo hizo lo que un carro moderno pudiera hacer, poquito más, 15 minutos más de tiempo, pero para ser un carro que tiene 68 años de vida, yo creo que está muy bien. A la orden, ahí lo tienen. Como ve, aquí estamos presentes en Uruapan con grandes amigos y también con los padrinos de A Todo Gas. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. Just